tal amigos? Te saluda Mardoqueo López desde San Francisco, California, y en el taller del maestro Fabián Ubay, y nos encontramos aquí con la modelo. Hola, claro que sí, mi nombre es Verónica Paredes. Y ¿de dónde vienes? Y vengo desde Nueva York. Desde Nueva York. De Nueva York. ¿Y cuántos talleres has estado trabajando con el maestro? El segundo taller. El segundo taller. Segundo ¿Y taller. ¿Cómo ha sido tu experiencia y en qué ciudad has viajado? La primera vez fue en Nueva York. Nueva York. Central Park. Estuvo súper espectacular. Bueno, así que, sí. ¿Algunas palabras para el maestro Fabián Ubay? Nada, agradecerle por esta gran oportunidad que me da de poder ser parte del equipo de él. Y nada, muy contenta y agradecida con él, la verdad. Esta es, para mí es una gran oportunidad que él me ha dado de poder estar en sus dos talleres. Nada, contenta. Y nos encontramos hoy con Alicia Delgado. ¿Cómo te sientes de haber estado en el taller del maestro Fabián Ubay aquí en San Francisco, California? La verdad, estoy impresionada de su profesionalismo, muy contenta, muy satisfecha el trabajar con él, compartir un poquito de lo que es su taller. Aparte de modelaje, también maquillista, ¿y qué más haces? Sí, soy maquillista profesional aquí en la área de la Bahía. Vivo en la área de San José, California, y trabajo en toda la área de la Bahía. ¿Y algunas palabras para el maestro Fabián Ubay? No, pues primeramente pues agradecida con él. Muchas gracias, maestro Garibay, por darme la oportunidad de trabajar con usted. Fue un placer. Y nos encontramos con Noemí González. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Vengo de la ciudad de Atwater, California. ¿Cómo te sientes de haber estado estos dos días de taller con el maestro Fabián Ubay? Pues estoy muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocerlo y de poder estar aquí en uno de sus talleres. Y obviamente espero estar en más talleres en el futuro. ¿Cuántos talleres llevas con el maestro? Hasta ahorita es mi segundo taller. Estuviste en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, también en Los Ángeles. Ay. Confirmar un poquito más lo que había aprendido en el otro taller de Los Ángeles. Y estoy muy emocionada porque estoy mirando lo que es la fotografía a un nivel más amplio que no conocía. No me había dado cuenta qué tan grande es lo que es la fotografía. Nos encontramos con Marco Sasso. ¿Desde dónde vienes y cómo ha sido tu experiencia en estos dos días de taller con el maestro Fabián? Bueno, vengo desde Los Ángeles, California, y la verdad es que es una experiencia espectacular. Uno puede aprender más, se tiene más conocimiento y pues obtiene más conocimiento y amplía el conocimiento del mundo de la fotografía, ¿verdad? Que es lo que uno quiere, perfeccionar técnicas, aparte que el maestro es uno muy bueno para enseñar, se los garantizo, se los recomiendo cuando puedan y puedan agarrar un taller con él, es muy recomendable, ¿verdad? Es una inversión que no por gusto se hace, sino que luego se va a ver el beneficio. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el taller del maestro Fabián Ubay desde San Francisco, California, y nos encontramos con Fernando de la Cruz, aquí para servirles. ¿Desde dónde vienes y cómo te sientes de haber estado dos días en este taller con el maestro Fabián? Vengo desde Porterville, California, y es mi segundo taller, y estos otros dos días que he estado aquí en este segundo taller, he aprendido más cosas que todavía tenía poquitas dudas. Gracias a Dios y a todo el equipo por darme la oportunidad, y pues aquí seguimos echándole ganas y pues tenemos que seguir echando para adelante. Claro que sí, valió la pena la manejada. ¿Cuántas horas de manejo? 4 horas y media, pero vale la pena. Y nos encontramos con Julio Jiménez. ¿De dónde vienes y cómo te has sentido de haber estado dos días con el taller del maestro Fabián? Yo vengo de Stockton, California, talleres de Fabián. ¿Primera vez que estás aquí? Primera vez que estoy aquí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento, sí he aprendido bastante de él, las técnicas que él está haciendo y que nosotros estamos aplicando, porque pues en el trabajo se mira, y yo he quedado anonadado con todo el trabajo que tienen. Mucha información, ¿no?